Eduardo Ramírez y fuimos invitados al evento de presentación de Call of Duty Black Ops 4 aquí en el foro Indie Rocks. Y pues vamos a entrar y a ver qué tal, ¿vale? Vamos a entrar a lo bueno, que es el evento de presentación de Call of Duty Black Ops 4. Como pueden ver, está el bar. Mucha prensa, mucho influencer. Las increíbles figuras ya disponibles del videojuego y estaciones de juego de Call of Duty Black Ops 4, tal cual de Blackout. De este lado, vamos a ver del otro lado. Me imagino que también debe ser Blackout. Sí, también es Blackout. Todo el foro Indie Rocks adornado de Call of Duty Black Ops 4. Segundo año que hacemos un evento en México, llevábamos un tiempito sin hacer un evento acá, pero Black Ops, ¿cómo decirlo? México es la casa de Black Ops y no podíamos lanzar Black Ops 4 sin hacer un evento en México, entonces gracias por estar acá. Al final, Black Ops es la franquicia dentro de Call of Duty que más ha resonado específicamente en México. El tamaño de la franquicia, si nos vamos a 10 años atrás, es una franquicia que ha vendido más de 105 millones de copias a nivel comunidad, y esto es un dato que hace rato estaba platicando con el invitado que tenemos. México es el segundo país a nivel mundial con más fans en Facebook de Call of Duty. Entonces, México y Call of Duty son sinónimos, y Black Ops es básicamente la casa de México. Que haya alguien entre ellos acá, ¿no? Y estamos súper contentos de darle la bienvenida a Craig Houston. Él es el... This community is probably the best fucking community in the world. I have never seen so many smiling faces, especially back when I lived in Glasgow. But I've been treated so well here to see everyone's enthusiasm and joy and love for the game. It's just humbling and gratifying. I'm so grateful. Gracias, gracias. El evento de lanzamiento de Call of Duty Black Ops 4, donde hubo torneos, podías probar los cuatro modos principales del juego. Fue una maravilla, la verdad. Miren, hasta hubo hamburguesas. Bueno, en fin, soy Eduardo Ramírez. Nos vemos en otros eventos, lanzamientos y más. Recuerden siempre en juegos, juguetes y coleccionables.